Mi intervención es para ratificar la postura que manifestó oportunamente la diputada Claudia Ruiz Massieu y que los principios que habremos de postular y defender en el dictamen serán los manifestados por ella misma, mismos que ratifico y reproduzco en este momento en todos y cada uno de sus términos, agregando que es importante que en esta ley se fortalezcan las facultades del Ministerio Público para consolidar el monopolio de la investigación y persecución de los delitos de esta institución tan importante, así como el respeto a la soberanía de las entidades federativas integrantes del Pacto Federal y desde luego de la autonomía de los ayuntamientos. Debo comentar también, señor presidente, que la minuta que expidió el Senado, pues obviamente se encuentra hoy en día ante una realidad diferente a cuando fue expedida, y precisamente los foros que desahogamos, las consultas con las autoridades, las expresiones muy valiosas de los compañeros diputados que aquí se han vertido, los encuentros con miembros de la sociedad civil, apuntan nuevas luces para fortalecer principios, ideas y valores que tenemos necesariamente que contemplar en el dictamen que en su momento aprobemos. Por ese motivo, señor presidente, me permito desde este momento y consciente de que tal vez tendríamos que anunciarlo en asuntos generales, pero desde este momento pedir que se haga gala y se utilicen todas las herramientas del debate legislativo, como usted bien lo indicó en un principio en su intervención, para que esta Comisión de Gobernación pudiera también sesionar en conferencia con la similar de la Cámara de Senadores, por las razones que he expuesto. Pero además, como sabemos, pues también se generó una reforma al marco constitucional en materia de derechos humanos que modifica la visión que seguramente el Senado tenía cuando aprobó la minuta de referencia. Por tal motivo, señor presidente, y toda vez de que estamos en el momento de la discusión en lo general, y una vez que los compañeros diputados terminen sus intervenciones, seguramente pasaremos a la votación en lo general y posteriormente a analizar los artículos en lo particular. Yo le pediría respetuosamente que se considere esta posibilidad de trabajar en conferencia por parte de esta comisión con la similar de la Cámara de Senadores, dejando a consideración de la Asamblea el momento en que se someta a votación esta petición. Es cuanto, señor presidente.